Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos, ya sabéis, a MediEvil 1, que lo estamos jugando en la retroserie, la sección que tenemos acá para los clásicos. Estamos en el nivel de las Cuevas de Cristal. En el nivel anterior desbloqueamos la entrada a este lugar, que por cierto es un lugar fantástico, vais a ver que es un nivel precioso, y donde vamos a tener un enfrentamiento contra una peculiar criatura, ¿vale? Hasta ahí puedo leer. Venga, entremos. Bueno, Cuevas de Cristal, un lugar fantástico, figura, solo hay que fijarse en la melodía que suena, que ya nos indica que es un lugar bastante peculiar. A ver, estas criaturas volarinas son una especie de demonios volarines. Fuera, fijaos, un golpe con la espada y me he quitado a dos, no, uno a dos. Venga, viene otro campeón, fuera. Increíble, la espada mágica que hemos conseguido, Si condena me ha dado, ven para acá, sin vergüenza. Se ha ido, pero vuelve. Se ha ido, pero vuelve. Fuera. Sí, me has dado, pero yo te he dado a ti también. Bueno, hemos visto que allí está el Cádiz, fijaos. A ver... Ahí le veis, ¿vale? De momento le vamos a dejar porque hasta que no llenemos el indicador del 100% no podemos hacer nada. Cuidado, no te caigas, Sir Daniel. A ver, gárgola parlanchina, a ver qué nos lo dice. La ciudad antigua de Melomid fue destruida por las criaturas llamadas rinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Vaya, un diablillo! ¿Os acordáis de ellos? Salían en la pantalla de... El mausoleo en la cima de la colina. He oído por ahí un murciélago revoloteando. Sí, por ahí. Bueno, vamos primero hacia la izquierda. Vale, necesitamos runa estrella que no tenemos. Y allí veo pues un diablillo con antorcha que se está moviendo en la lejanía. De momento no podemos hacer nada. Continuemos. Hay que conseguir la runa amarilla. Por cierto, en este nivel vamos a conseguir un importante objeto que nos va a valer para conseguir el 100% del juego. Vamos a por este diablillo, no te escapes. A ver, por aquí hay un puñetero murciélago de estos. Fijaos lo chiquitín que es, pero lo que marea es lo difícil que es darle debido a su tamaño tan pequeño, Allá. Perfecto, ahí lo hemos evitado. 2 botellas y media, cuidadito. Vale, hemos venido por ahí. Eso parece una cuesta que no se puede... No podemos subir, ¿no? Bueno, continuamos por aquí. Mira, otro diablillo, ¿no? Fuera, un golpe y nos cargamos los diablillos. Vaya, mira. Venga, bombazo. Sí, señor. Ha despejado esto, pero echando leches. Más murciélagos puñeteros. A ver, ¿a dónde vienes? ¿Por dónde vas? ¿Y esto qué es? Una especie de minotauro, fuera. Ahora me he cargado el pajaraco. Ahí arriba hay algo, Vale, otro minotauro de estos. Fuera. Cogemos el escudo, cogemos el dinerito. Abajo. A ver, que nos centremos. Nada por ahí. Minotauro no dura nada, No ha durado nada. Vale, estoy oyendo el ruido. Fuera. El ruido de una fuente de vida. Eso siempre es bueno, Mira aquí. Es espectacular, La espada mágica, Es espectacular, macho. Está un montón de vida y encima es rapidísima, Vale. Por ahí no puedo pasar, con lo cual... Rampa hacia arriba. Vale, ahí hay más minotauros de esos. Sí, lo que pasa que, claro, en el momento que los tengo cuerpo a cuerpo, como son tan rápida la espada, no le da tiempo ni a reaccionar, Fuera. Bueno, una gárgola para comprar cositas. Pues no sé si he gastado algo, ¿eh? Servicios, hechizar espadas, reparar escudo de oro, sí. Le reparamos. Suministros. Ah, hagan nada. Esto, flecha de ballesta. Voy a comprar una que me falta ahí para estar a tope. Y estoy a tope de todo. Estupendo. Y un montón de dinero en reserva. O sea, que genial. Vale, ahí tenemos runa verde. Hemos abierto. Y aquí había un texto que nos leí. ¡Ey! Un diablillo. No voy a dejar ni uno, ¿eh? Fuera. Que si no, luego tenemos problemas con los cáliz. Pisa con cuidado en estas cuevas porque un dragón malhumorado tiene aquí su guarida. Efectivamente, os he dicho que había una criatura peculiar en estas cuevas. Es un dragón, le veremos un poquito más adelante. Vamos a por este. Perfecto. A ver. Mira. Ahí. Vale, ¿qué tenemos aquí? Pues... el tejado de esta cueva es muy frágil. Utilizar la porra podría echar la casa abajo. Bueno, ahí nos está dando una pistilla. Vamos a hacer un pedazo de salto. Eso es, para coger dinero. Mira, la runa amarilla, genial. Bueno, aquí podemos despertar al dragón, que por supuesto lo vamos a hacer. ¿Os acordáis que tenemos en inventario la cámara del dragón? Por si no os acordáis, yo os resumo. Una nos la dio la bruja de las calabazas, ¿vale? A cambio de hacerle el pequeño favor del rey calabaza. Y la otra la conseguimos en el nivel del asilo. Vamos a colocarlas. Una. Y la otra. ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida y despertar mi sueño? Ajá. Prepárate, hombrecito, porque asaré la carnecita sonrosada de tus huesos. Oh, ya veo. En este caso, te sacaré los ojos. ¿Cómo? Ah, bueno, pues entonces solo te daré una buena paliza. Bueno, chicos, llega el enfrentamiento contra el dragón. Es muy fácil, hay que golpear el suelo. Y ya veis lo que pasa, cuando golpeamos el suelo, ¿veis? Caen piedras. Vale, ahí no hemos conseguido nada. Vamos a ver si golpeamos aquí. Ahí le hemos dado otra vez. Vale. Hay que quedarse con la copia de qué suelo hay que golpear para darle la cabeza a nuestro amigo el dragón. Ahí le hemos dado otra vez. Es un enemigo muy fácil, ¿eh? Ya lo digo. Vale. ¿Era este? No, ese es allí, al principio. Vale. A ver dónde sale. Vale. A ver por dónde va a salir. Perfecto, le hemos dado ahí, hemos dejado Roque. A ver por dónde nos sale nuestro amigo. A ver, por aquí. Bueno, pues por aquí golpeamos aquí y le damos. Perfecto. Ah, ya basta, me rindo. Eso duele de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Muy bien, pues esa poción del dragón la vamos a coger porque nos viene muy bien para el siguiente nivel. Perfecto. Pone armadura de dragón, pero bueno. ¿La tenemos equipada? Sí, ya nos aparece ahí arriba, vale. Ahora ya podemos incluso, mira, dándole a la X, podemos, ¿veis? Echar fuego. Y quemar a los enemigos. Yo voy a seguir con mi rollo, ¿vale? Espada y los escudos. ¿Dónde demonios está el escudo? Aquí atrás. Escudo de oro, eso es. Bueno, el enfrentamiento con el dragón simplemente hay que quedarse con dónde van a caer las piedras cuando golpeamos determinado suelo. Es decir, pero voy a resumirlo rápidamente para que lo entendáis. Sabemos que si golpeamos aquí... A ver, ¿dónde está el martillo? Si golpeamos aquí, las piedras caen ahí. Pues igual, hay que memorizar que golpeando cada suelo, las piedras caen en un sitio concreto. Es muy fácil. No tiene mucha historia. Venga, vamos. Vamos a derrotar al dragón. Por aquí. Podría ser un combate un poquillo más complicadillo, pero pues, como es y ya está. Vale, por ahí habíamos ido, por ahí también, tenemos la runa amarilla, ahí estaba el dragón, este es el corredor que tenemos que coger. Y aquí hay más minotauros de estos. Quitan, ¿eh? Son... Lo que pasa es que si les damos muy rápido, no le damos ni tiempo ni siquiera a reaccionar. Pero incluso si los tocan, nos quitan vida, ¿eh? Joder. A ver, más murciélagos de estos por culeros. A ver. Voy a pasar corriendo. Porque eso tiene pinta que se cae. Eso es. Vale. Me dio el condenado, macho. Que te estoy disparando, hombre. Tablillo. 85, ¿eh? Falta poco, falta poco. Vale. Los minotauros estos dan 5, con lo cual estamos a 22 ya. Perfecto. Y los diablillos dan 2. Vale. O sea que con un minotauro que consigamos ahora derrotar, lo tenemos. Vale, por ahí he venido. Ahí no hay nada. Demos la vuelta. Por aquí. A ver dónde caemos. Vale, venimos a caer justo al principio, ¿vale? Al principio, que si no recuerdo mal... A ver... Por aquí se ponía la runa amarilla, efectivamente. Por aquí. La hemos conseguido. Estaba donde la cueva del dragón. Mira, un diablillo. Ah, mira, el diablillo da 3. Vale, pues ya podemos tirar. Bueno, de todas formas, aquí hay unos minos de estos. Perfecto. Vamos a por el cáliz antes de irnos. No lo vamos a dejar, ¿no? Digo yo. Vamos por aquí. Estaba justo al principio del todo, ¿verdad? Era por aquí, sí. Venga, despacio. Tampoco es que tengamos prisa, ni mucho menos. Por aquí. Cuidado, no te caigas, Daniel, ¿eh? Perfecto. La galería de héroes te espera. Estamos haciéndolo muy bien, ¿eh? Porque vamos consiguiendo todos los cálices en todos los niveles. Que ese era el objetivo que teníamos para esta serie. Hacernos MediEvil al 100%, ¿eh? Vale, pues... La runa amarilla era aquí, sí. Tenemos el cáliz, tenemos todo, tenemos la armadura de dragón. Vámonos, vámonos. ¿No podría ser esto una maravillosa atracción turística? Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. Es Daniel Fortesque, el próximo héroe. Sí, mucho cachondeíto, pero el caso es que la estatua de Sir Daniel cada vez es más tangible, ¿eh? Bueno, ya veremos, a ver. Vamos a subir para arriba, no sé qué nos espera. ¡Caramba! Mira, se ha abierto esta cámara. Vamos a ver. Daniel, al fin te encuentro. Estaba tan preocupada por ti. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Aquí sales entonces. Y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Gallowmere depende de ti. Bueno, pues tenemos aquí el rayo. Ahí lo veis, se gasta mucho ojo. Podemos cargarlo también, ¿eh? Ya lo probaremos más adelante. De momento nos quedamos espada y escudo, que es la combinación que más me gusta, sobre todo si es la espada mágica. Venga, vamos a jugar un nivel más, ya que este nivel de las cuevas de cristal ha sido cortito. Bueno, no voy a guardar, vamos a seguir aquí el guantelete de Gallows. Vamos para allá. Muy bien, vamos a ver. Para este nivel vamos a necesitar la armadura del dragón. ¿Vale? El dragón decía una poción, pero yo prefiero decir que es una armadura, ¿eh? Realmente es una armadura, pero él se pone una armadura. Vale. Procura no despertar a la serpiente de Gallowmere, la criatura sobrenatural más poderosa escondida en algún lugar de estos muros abismales. Si la encuentras, huye. Muy bien. Ahí nos está advirtiendo. Estos que están aquí ensartados en un pincho, fuera. Vale, suficiente, de momento. Venga, vamos a darles caña. Perfecto, 22. Veo muchas rejillas de estas, con cosas, ahí en horno amarilla y demás. Tenemos que encontrar algún mecanismo, ¿eh? Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Una momia. Mira cómo anda. Que te vas a caer andando de esa manera. La legendaria armadura de dragón fue forjada por los dragones en un tiempo muy muy lejano. Busca alguno de los dragones que aún sobreviven y reclama esta poderosa armadura. Ya la tenemos. Por cierto, nos la ponemos para... A ver, ¿dónde demonios está la armadura de dragón? Aquí. Vamos a tostar a estos golfos. Toma. Eso es. Tostadito. Eso es. Perfecto. Yo sigo pensando que me quedo con la espada, desde luego. Eso es. Ay, y el escudo, claro. Venga. A ver, estos colgados de un perchero, ¿qué me dices? Vale, fuera. Por allí, otro camino, vamos por aquí primero. Oye, ¿cómo quita la momia, chaval? A ver, aquí tenemos una salida de nivel que no voy a usar. Incapaz de atravesar la puerta de Firo Dragón, utiliza esta ruta alternativa tan solo si no hay otra disponible y volverás al mapa. No, no la necesitamos de momento. Vamos a ir, antes de ir por allí, vamos a ir por aquí. A ver si hay más enemigos, efectivamente. Venga, escudo de plata. A ver. Viene el primero. Que derrapas. Fuera. Vamos. Perfecto. Cuidado con la momia, que ya habéis visto lo que quita, ¿eh? Vale. Ahí no hay nada. Aquí un montón de cosas cerradas con unas palancas. Y aquí necesito la runa estrella, que no la tengo. Así que de momento veo que no puedo hacer nada. Vale. 64 de Cádiz. ¿Hay aquí algunos? Sí. Uno no, hay dos. Y ahí está el Cádiz, por cierto. Vale, cerca de la puerta amarilla. Nos quedamos con eso. ¿Cómo pone la espada esta? A ver qué dice esto. Esta barrera mágica fue construida por los antiguos dragones. Solo aquellos suficientemente valientes como para vestir la armadura de dragón podrán atravesar esta puerta. Pues como nosotros. Venga. Eso, ya esto lo voy a chicharrar, lo de los percheros. Eso es. ¿Está todavía vivo? No me lo puedo creer. Bueno. Todavía viene uno ahí tostadito. Venga, venga, fuera. Vale. Vamos a ponernos otra vez eso, el escudo y la espada. Vale. A ver, una momia. ¿Esto qué hace? Vale, eso nos abre una cápsula. Muy bien, pues vamos a ir pisándolas todas. Eso, la gárgola vendedora. Cuidado con la serpiente esa, ¿eh? Que esa es la serpiente que nos dijeron que tenemos que huir. Venga, abrimos esas dos también. Abrimos esas dos, yo creo que ya lo tengo todo abierto. Vamos a ver por aquí, a dónde vamos, a ningún sitio. Vale. Se ha ido la serpiente y nosotros también nos vamos. Vamos a ponernos la armadura del dragón para pasar. Vale, estupendo. Escudo de oro. Y espada mágica. Bueno, pues ahora tenemos que volver sobre nuestros pasos para recoger todo lo que hemos ido dejando atrás. Vamos a empezar por el principio, si os parece bien. Mira, ahí de hecho... Vale. Vale, al principio del nivel había una gárgola que nos vendía, ¿no? Pero yo creo que a ella no la voy a comprar nada. Vale, al principio del nivel. Vale. Había una gárgola que nos vendía, de momento nada. Esta la vamos a gastar ya del todo. Vale, perfecto. Claro, una amarilla. Muy bien. Una estrella. Mira. El cáliz, estupendo. Que todavía nos falta algo para el cáliz, Vale, por ahí nada. Ahí tampoco. A ver. Mira. Aquí la luna amarilla. ¿Cuántos enemigos hay? Un montón, ¿no? Vale. Venga, acercaos. Porque es que si uso la bomba esta, no va a hacer nada. No hace nada. Bueno, pues mira, ¿sabéis lo que hago? Voy a probar el arco mágico. Vale, genial. Están dando las flechas. Vale. Flecha para todo el mundo. Vale. Voy a gastar ahora de ballesta. Más económicas. Vale, el que queda ya le pego una chafa. ¿Y este qué pasa? Perfecto, bueno. Pues ya tenemos el 100% del cáliz. Vamos a por el cáliz, propiamente dicho. Que... a ver dónde estaba el cáliz. Vamos a buscarlo. Aquí estaba lo del dragón, la primera salida. Creo que era por aquí. Estaba cerca de donde hemos dicho la puerta amarilla. Mira. Perfecto. Muy bien, la galería de héroes nos espera. Vamos a dar la vuelta por aquí. Podemos hacerlo. Y salimos por aquí. Con nuestro cáliz y con todo, como Dios manda. Bueno, lo primero, volver a ponernos nuestra espada mágica, estupendo. A ver, no sé si será la mujer de los rayos otra vez. No, la mujer de los rayos no es. Así que busquemos al héroe correspondiente. El de la espada tampoco. El del hacha tampoco. A ver, el centauro está iluminado con una luz naranja. ¿Os fijáis bien? Y no sé si habrá alguno más por aquí. No, el centauro. Venga, danos algo bueno, centauro. Daniel, aquí tengo algo para darte, pero ni idea de lo que es. ¿Quieres apostarte algo? Estupendísimo. Con estas son 7 botellas de vida. Oh, estupendo. No recuerdo cuántos eran el máximo, no sé si eran 8 o 9. Pero esa botella de vida adicional nos viene de muerte. Muy bien, pues vámonos. Vámonos. Bueno. Nuestro siguiente nivel nos lleva a las ruinas encantadas. A las ruinas encantadas. Perfecto. Bueno, vamos a hacer aquí... No, ahora guardo yo, fuera de cámara. Bueno, como os decía, sobre el nivel de las cuevas de cristal. Bueno, yo agradecería personalmente que el combate contra el dragón en el remake fuera algo mejor, ¿vale? Me refiero con algo mejor, algo más complicado. Es un combate muy sencillo, demasiado sencillo diría yo, que prácticamente yo creo que no nos ha llegado ni a dar un solo golpe el dragón, ¿vale? El resto pues lo dejaría muy bien, eso sí, teniendo en cuenta, tiene el remake visualmente, espero verlo a nivel sobre todo de luces, de los cristales y demás, mucho más detallado, Eso respecto al nivel de las cuadras de cristal. Y bueno, el nivel del guantelete de Gallows es un nivel transitorio que tampoco tocaría mucho. Como está, yo creo que está bien porque no deja de ser un nivel transitorio, ¿vale? Pero ya digo, en el nivel de las cuadras de cristal sí me gustaría que el combate contra el dragón fuera algo más complicado, ¿vale? Incluso si expanden un poquito el nivel y lo hacen un poquito más laberíntico, pues no vendría nada mal. Bueno amigos, pues hasta aquí el capítulo de hoy de nuestra serie de MediEvil. Nos quedamos aquí en el nivel de las ruinas encantadas. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis vídeos. Mándanos un saludo y ya sabéis, nos citamos para el próximo capítulo. Ya nos queda muy poquito para terminar la serie, ¿eh? Creo que 3 fases o por ahí, ¿eh? Nos queda esta, el barco, la guarida de Zarok, que me parece que son 2 niveles, 3-4 niveles nos quedan para terminar la serie. Por mi parte nada más, un saludo amigos, cuidad mucho.